Buenas noches. La Consejería de Obras Públicas invirtió en Córdoba durante el último año más de 6.000 millones de pesetas. Se los desglosamos en un momento tras los titulares. Las infraestructuras y las actuaciones en viviendas han llevado la mayor parte del presupuesto de la Consejería de Obras Públicas, en concreto más de 6.000 millones de pesetas. Córdoba será la primera provincia española en contar con un parque temático dedicado a la prevención de riesgos laborales. Hacer más fácil la llegada del euro a nuestros mayores, ese es el objetivo de unas jornadas prácticas sobre la nueva moneda europea. Como les avanzábamos, más de 6.000 millones de pesetas invirtió en el último año la Consejería de Obras Públicas en Infraestructuras y Vivienda en Córdoba. En el horizonte 2001, la Ronda de Poniente y la Corredera. Casi 6.700 millones de pesetas destinó la Consejería de Obras Públicas el año pasado en Córdoba para atender las inversiones y las subvenciones. De esta cantidad, más de 3.000 millones se dedicaron a obras de infraestructura y casi 2.500 a actuaciones en vivienda y en arquitectura. El delegado provincial, Francisco García Delgado, ha destacado también el esfuerzo realizado en materia de carreteras, algunas en la provincia como la Aguilar-Montilla o la Villanueva-Peñarroya, y sobre todo la Ronda de Poniente, cuyos tramos primero y tercero ya están licitados. Es una actuación que ya en sí este tramo 1 es operativo, es decir, ya en sí este tramo 1 cuando se finalice va a aliviar de manera considerable el tráfico en el puente San Rafael, porque va a conectar la actual carretera de Sevilla con la carretera del aeropuerto, es decir, cruzando el Guadalquivir, y por lo tanto esperemos que incluso antes de acabar todo el tramo de la Ronda de Poniente, todo el eje, todo su recorrido, ese tramo 1 va a aliviar en gran medida el tráfico de entrada y salida de la ciudad de Córdoba. Las obras de la Ronda de Poniente se iniciarán el próximo día 16 y deberán estar terminadas a mediados del año 2003. El presupuesto inicial de 7.500 millones de pesetas se verá sin duda superado. Unas obras que empiezan y otras que acaban. Francisco García ha anunciado la inminente finalización de las obras en la Corredera, donde se ha actuado la fachada, la primera crujía, viviendas, ermita del socorro y urbanización. La finalización de la Plaza de la Corredera yo creo que es un hito importante, es la obra de arquitectura más importante que tiene la Junta en este momento en marcha en toda la provincia de Córdoba, con diferencia, y por lo tanto yo creo que es una apuesta decidida que va a servir como digamos, motor de la recuperación del casco histórico, la ciudad de Córdoba, eso sin duda alguna. Para este año 2001 también está prevista urbanizar la Plaza Central de las Moreras e instalar ascensores en todos los bloques del Parque Figueroa. Córdoba podría ser la primera provincia española en disponer de un parque temático dedicado a la prevención de riesgos laborales. Se trata de un proyecto del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico que ha sido presentado esta mañana a los agentes sociales y a las instituciones cordobesas. Córdoba podría convertirse en la segunda ciudad a escala mundial y la primera en España en contar con un parque temático en materia de prevención de riesgos laborales, merced al proyecto presentado por el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico esta mañana. Una jornada que ha servido además para analizar conjuntamente este ambicioso proyecto entre las diversas instituciones y agentes económicos y sociales cordobeses reunidos esta mañana en la sede de la Diputación. Todas las partes han coincidido en la importancia de hacer de Córdoba referente nacional e internacional en materia de salud laboral, para lo que consideran imprescindible la colaboración y el apoyo de todas las administraciones, así como de la Unión Europea. Sin duda, uno de los desafíos del nuevo siglo reside en garantizar la seguridad y la salud laboral, que dependen en gran medida de un modelo de desarrollo donde el crecimiento económico se traduzca en la creación de empleo y en la erradicación de la economía irregular y de la precariedad. Por ello, la Diputación está convencida de que el proyecto para la creación del Parque Temático de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba impulsará el progreso de nuestra tierra, el empleo de calidad y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia.
La ciudad alemana de Dortmund es hoy en día la única en el mundo que dispone de un museo de estas características, recibiendo más de 200.000 visitas anuales desde su creación en 1993. Para que el parque temático cordobés, proyectado por la Diputación tras largos meses de trabajo, sea una realidad y un éxito, se hace imprescindible, según Matías González, el compromiso y la colaboración de todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales. Representantes de una treintena de municipios cordobeses, todos ellos con embalses o centrales eléctricas, mantuvieron ayer una reunión en el Palacio de la Merced con el fin de analizar las enmiendas al anteproyecto de ley del nuevo plan hidrológico que próximamente plantearán al Gobierno central para su inclusión en el texto. 30 localidades cordobesas con embalses o centrales eléctricas en sus términos municipales han solicitado a través de la asociación que integran la inclusión de una serie de medidas en el anteproyecto de ley del nuevo plan hidrológico. Autoridades de los pueblos demandantes se reunieron ayer en el Palacio de la Merced para exigir que el 25% del canon de agua para riegos vaya directamente hasta sus municipios, al objeto de que se realicen obras de infraestructuras medioambientales y aprovechamientos lúdicos de embalses y ríos. Además, piden que otro 15% se destine a las comarcas. Cada vez que se haga un embalse, se prevea, como ya se consiguió incluir en la Ley de Aguas, un plan de restitución y una serie de planes de inversión para los municipios directamente afectados. De igual forma, la Asociación de Municipios con Embalses y Centrales Eléctricas ha solicitado que se destinen a los términos municipales que embalsan agua y no a las comunidades autónomas como hasta ahora el dinero que pagan los regantes en concepto de canon de trasvase. También han exigido mayores compensaciones por el impuesto de bienes inmuebles y el de actividades económicas. Rute y Puente Genil han sido los dos municipios seleccionados para poner en marcha un programa de formación para ciudades medias. Se han diseñado 6 cursos, 3 en cada una de las localidades. La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un programa de formación para ciudades medias. Se trata de facilitar la integración laboral de 2 colectivos con puntos de partida diferentes, tanto por su cualificación como por su ámbito socioeconómico e incluso por su sexo. Se trata de introducir una innovación en las acciones de formación que habitualmente desarrollamos. Son cursos de formación profesional ocupacional, pero con algunas características diferenciadas a lo que venimos haciendo habitualmente. Hemos definido unos colectivos con características paritarias diferentes, es decir, por una parte alta cualificación y por otra parte baja cualificación. Les hemos definido acciones formativas distintas, pero que se puedan coordinar en prácticas laborales y en definición de proyectos empresariales en conjunto entre ambos colectivos. Y por otra parte, la implantación territorial que van a llevar a cabo en ciudades medias. Este programa se va a poner en marcha en 2 ciudades, Rute y Puente Genil. En Rute se realizan 3 cursos, 1 ya ha comenzado. En Puente Genil habrá otros 3, el de soldador y el de análisis ya se han puesto en marcha. Pronto, cada vez más, entrará a circular la moneda única europea y muchos comienzan ya a prepararse para ello. Tal es el caso de los mayores que hoy se han dado cita en la sede del sindicato UGT para ser instruidos en la materia y que el euro no les coja por sorpresa. Los mayores se preparan para la entrada del euro. Al menos así ha sido esta mañana en unas jornadas organizadas por la Junta de Andalucía y la Asociación Cordobesa para la Cultura y el Ocio de los Mayores que se han desarrollado en el Salón de Actos de la sede del sindicato UGT. Los allí presentes han recibido nociones sobre diversos aspectos de la moneda europea que entrará en curso en enero del 2002 y su aplicación en el ámbito del consumo de mano del técnico de la red informática sobre el euro de la Delegación de Economía y Hacienda, Guillermo Ruiz Merino, quien además ha respondido a todas las preguntas y dudas sobre el tema formuladas por los mayores asistentes. La jornada se ha llevado a cabo en el marco de las actividades programadas este mes con motivo del Día de Andalucía. Alrededor de 600 personas han participado en la primera fase de la elaboración de los presupuestos participativos. Esta etapa ha consistido en la celebración de 14 asambleas de distrito. En ellas se han elegido a 87 agentes, 56 titulares y 31 suplentes. Ahora, a partir de la semana próxima, asistirán a 5 sesiones formativas, las que profundizarán en el modo de llevar a cabo este proceso. Las personas que han participado en estas asambleas han rellenado unas fichas que permiten realizar un perfil. En su mayor parte eran hombres, 320 frente
actualmente a 232 y la mayoría asociados a algún colectivo vecinal o de otro carácter. En cuanto a los agentes elegidos, el 57% son varones, el 80% pertenecen a alguna asociación. Esto creo yo que es un ejercicio de participación, de profundización en la democracia, de apertura por parte del gobierno municipal, que da entrada al tema más fundamental que tiene un ayuntamiento, como es en la gestión, que son los presupuestos, y a la vez posibilita que los ciudadanos sean conscientes de cuáles son los ingresos que tiene un ayuntamiento, cómo esos ingresos lo que da es lo que posibilitan gastos, cómo esos gastos no son un saco sin fondo, cómo los distintos distritos de la ciudad tienen distintas necesidades y hay unos distritos que necesitan más que otros. A partir de junio, los 14 distritos de la ciudad deberán ponerse de acuerdo en cuanto a sus prioridades en materia de infraestructuras. El objetivo es poder entregar en septiembre una propuesta de presupuestos participativos al Gobierno municipal. Les vamos a dar ahora los detalles de la gincana que ha organizado el Consejo del Distrito Sur en el marco de las Jornadas por la Paz. El Consejo de Distrito Sur ha organizado una gincana de la igualdad, actividad incluida dentro de las Jornadas por la Paz. La gincana es una sucesión de pruebas encadenadas de carácter físico o de conocimientos por las que van pasando distintos grupos formados por niños y niñas. Participaron los menores asistentes a los talleres de la Asociación de Prevención de Drogodependencias y otros niños del barrio. Además de esta gincana, ayer se celebraron dos nuevas charlas coloquio, una de la psicóloga Eva Navajas, que habló sobre la anorexia, y otra de Leo García de Vinuesa, que lo hizo sobre la violencia de género. Abrimos ya nuestra página de deportes. El programa de carreras populares y el de juegos deportivos locales cuenta ya con el patrocinio de otra firma comercial que se suma a las ya existentes y que garantizará el éxito organizativo de las pruebas. Esta mañana se ha firmado el nuevo convenio de patrocinio en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes. El Patronato Municipal de Deportes continúa sumando sponsors para el patrocinio del programa de carreras populares y el de juegos deportivos municipales. A la firma de una importante empresa cervecera se une ahora, merced al convenio suscrito esta mañana, otra no menos relevante dentro del ámbito comercial y que, en opinión del representante de las asociaciones y clubes organizadoras de este tipo de evento deportivo, Luis Beltrán, servirá para incrementar la calidad de estos y facilitará su compleja labor organizativa. Yo creo que es importante, dentro de lo que son la firma del convenio, el apoyo que prestan, en este caso, las entidades patrocinadoras. Los organizadores de carrera muchas veces nos hemos encontrado con la problemática de tener que ir uno por uno llamando a puertas, uno tenía uno, otro tenía otra cosa. El unirnos en un convenio y el unirnos en una sola firma simplifica muchísimo el trabajo de todos esos organizadores, que bastante tienen ya con el montón de meses y horas que le echan para que el día X, a la hora, en punto, esté funcionando una carrera popular con el montón de trabajo que conlleva. El presidente del Patronato Municipal de Deportes, Juan Pablo Serrano, se ha felicitado por la firma de este convenio, que redundará tanto en beneficio de estos programas deportivos como en el de la potenciación y el fomento del deporte en general. Y la climatología sigue sin aliarse con el Córdoba Club de Fútbol. Hoy el equipo ha tenido que recurrir al polideportivo para poder realizar el entrenamiento. Con la polémica sobre la legalidad de la documentación de Ariel Montenegro, el Córdoba Club de Fútbol ha realizado hoy su entrenamiento. Los problemas climatológicos han llevado a los hombres de Luis Sánchez Duque hasta el Polideportivo Municipal de Vistalegre. Lo primero, el banquillo. A pesar de las molestias que sufrieron ayer, los análisis han descartado lesiones en José Mari y en Tena, como se temía. Marcos Márquez, por su parte, evoluciona favorablemente y solo se prevé las bajas de Kini y de Arnau. El otro asunto, el de los papeles de Montenegro, parece que no habrá demasiados problemas. El argentino asegura que su pasaporte italiano es absolutamente legal y que la investigación a la que se está viendo sometido su hermano, jugador del Zaragoza, no va a demostrar nada que les perjudique. De manera que el Córdoba Club de Fútbol podrá alinear su once de gala el próximo domingo ante el Huelva, un choque trascendental y que servirá para definir los objetivos deportivos para lo que resta de temporada. Tiempo ya para conocer los números premiados en los diversos juegos de azar. En el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos celebrado ayer miércoles, el número premiado fue el 36.608, 36608.
También ayer hubo sorteo del abono loto. La combinación ganadora fue la formada por los números 12, 23, 31, 37, 43 y 44. Complementario el 29, reintegro el 8. En el sorteo del Gordo de la Primitiva del pasado domingo, la combinación ganadora fue la formada por los números 24, 32, 35, 36, 39 y 40. Complementario el 15, reintegro el 4. Lotería Nacional, sorteo celebrado el pasado sábado. El número premiado fue el 6.966, 06966. Por último, el sorteo de la Primitiva, también del sábado. La combinación ganadora es esta que están viendo. 1, 17, 20, 27, 28 y 30. Complementario el 13, reintegro el 3. Damos paso a la información meteorológica. CajaSur patrocina el tiempo y pone el mejor interés sobre su mesa. Imposición a plazo fijo CajaSur. Durante la jornada de hoy se han producido precipitaciones generalizadas en toda la península, excepto en el litoral mediterráneo. Han sido de nieve a partir de los 1.100 metros. Las temperaturas han bajado entre ligera y moderadamente. Para mañana viernes 9 de febrero se esperan cielos poco nubosos con precipitaciones en la mitad oriental de Andalucía. En la mitad occidental las nubes irán aumentando a medida que transcurra el día. Las temperaturas no sufrirán cambios significativos. En Córdoba habrá cielos poco nubosos al principio, aumentando a nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil, más probable en Sierra Morena, brumas matinales. Los vientos soplarán del oeste de flojos a moderados. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y las mínimas bajarán también ligeramente. El termómetro oscilará entre los 15 y los 8 grados. CajaSur ha patrocinado este programa y pone el mejor interés sobre su mesa. Imposición a plazo fijo, CajaSur. Es todo. Recuerden que mañana vuelve la información a sus pantallas a partir de las 2 en el avance, a las 8 en nuestro sumario y a las 9 y media en el resumen completo de la actualidad de Córdoba. Hasta entonces, gracias por su confianza.